Bueno, lo que estoy colocando en el platito es comida masuri. Y también para iguanillas juvenil, que una es de Exoterra y la otra es de Masuri. Ahí dice Exoterra. Y ese es Masuri. Y este es calcio para reptiles. Se echa una pizca y se revuelve. Listo. Le ponemos la comida en el terrario, en un lugar, al igual que la agüita, que la vamos a cambiar, donde no dé calor para que no se caliente ni se fermente. Básicamente eso. Y el agua yo la cambio una o dos veces al día porque como mi iguana camina, ensucia la agüita, así que la tiñe y yo pienso que no tiene que tener buen sabor, así que yo se la cambio dos veces, una o dos veces al día. Eso. Ahí está mi beba. En su terrario. La voy a sacar para ir a cambiar el agüita con ella. Ven, bebé. Venga. ¿Qué es? Venga. Me la acabo de colgar al hombro, pero la famosa es ella, así que yo no me voy a presentar. Ya, vamos a ir a cambiar el agüita. Y estaría.